historia que siempre usamos en clase para contarles a los alumnos cómo es que evoluciona un grupo para convertirse en una organización y qué otros elementos hay además de objetivos y reglas, es esta que le voy a contar a continuación. Son apenas unos 3 minutos, espero. Supongamos que en vez de estar nosotros solos en clase, hubiese 8 o 9 personas, que estas 8 o 9 personas no hubiesen tenido ningún contacto previo, no se hubiesen conocido, no sean conocidos entre ellos, simplemente iban por la calle, supongamos, por algún mecanismo de fuerza, las agarran y las meten acá adentro. Cierran la puerta con llave, cierran las ventanas, prenden la luz y se van. Esto entra en nuestra definición de, fíjese, grupo. Hay un ambiente al que no conocemos, pero está. Hay personas que no se conocen entre sí, pero ahí están. ¿Qué es lo primero que pasaría? Habría desconcierto a nivel de cada individuo, y cada individuo generaría para sí mismo un interés, un algo que quiere hacer, un objetivo que quiere buscar. Algunos estarían muy asustados, otros estarían interesados por la investigación, otros estarían cómodos porque en este momento acá hay un buen equipo de aire acondicionado funcionando. Diversas actitudes tomarían estas personas, pero lo que seguramente harían como primer medida es interactuar, e interactuarían a partir de la comunicación. Entonces, lo primero que ocurre en un grupo de seres humanos que se conforma por primera vez es la interacción mediante la comunicación. Es un fenómeno mecánico, natural, que ocurre siempre, ineludiblemente. Si uno fuese ruso, el otro chino y el tercero paraguayo, igual se comunicarían, probablemente con gestos, probablemente con dibujitos, estarían estableciendo un lenguaje. Entonces decimos que la interacción humana se genera a partir del lenguaje y es el primer fenómeno que ocurre cuando un grupo evoluciona hacia organización. El segundo fenómeno es que cada uno de estos individuos trataría de convencer a los otros de hacer algo que a sí mismo le interesa, que a él mismo le interesa. Por ejemplo, quien quiere quedarse trataría de generar condiciones para que el grupo se quede. Quien quiere salir rápidamente pugnaría por salir. Fíjese, lo que está ocurriendo después de la comunicación es que los individuos mutuamente tratan de imponer sus objetivos particulares al resto. Esto lo pueden hacer básicamente de dos formas: por consenso o en forma violenta, y terminar por exterminarse unos a otros en una batalla campal, todos contra todos. Claro, los seres humanos educados no suelen hacer eso, suelen buscar el consenso. Pero más allá de cuál sea la forma, si por consenso o por fuerza, lo que van a estar haciendo es tratar de imponer sus objetivos particulares al resto. A esto lo llamamos conflicto. Entonces, el primer elemento es la interacción, que genera comunicación, que manifiesta los objetivos individuales, que hace que el conflicto se presente. El conflicto no es ni malo ni bueno entre seres humanos. El conflicto es un hecho tan natural como la comunicación, cuando un grupo evoluciona hacia organización. Mediante el conflicto es que los objetivos individuales se van a negociar, se van a acordar, coordinar o eliminar. Y de esto surgirá un solo objetivo, que será el de todo el grupo. Y a partir de ahí, la organización habrá comenzado. Si esto fuese una clase y estuviésemos frente a nuestros alumnos, que no quepa ninguna duda, el conflicto se solucionaría rápido. Todos dirían: salgamos de aquí.